Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, esto es TP Noticias. Hoy es 10 de septiembre y estamos, como siempre, iniciando una semana más en compañía de ustedes. Gracias por estar siempre pendiente de Teleprogreso y, por supuesto, de informarse a esta hora de la tarde a través de TP Noticias. Siempre darle la bienvenida a los que nos ven a través de nuestras diferentes redes sociales, por supuesto, en cualquier parte del mundo. Ya sabemos que están siempre fieles a nosotros. Gracias. Bienvenidos. Así iniciamos con nuestros titulares. A continuación, los titulares de tu noticiero TP Noticias para hoy lunes 10 de septiembre. Preocupa incidencia de violencia en centros educativos del país. Inauguran primer centro de atención para niños quemados. En un 60% se incrementa tasa de suicidios a nivel nacional. Ministerio Público y Fusina ejecutan operación Laberinto en San Pedro Sula, dejando como resultados a más de 42 bienes asegurados. Esto y más en su noticiero estelar TP Noticias con la periodista Cindy Salgado. Iniciamos con la primera información para esta tarde, específicamente en el tema de educación, y es que es preocupante y alarmante al mismo tiempo lo que son los casos de violencia en los centros educativos, esto es a nivel de país. Veamos. Es preocupante la violencia que asedia en los centros educativos del país. Los casos más comunes son las peleas entre alumnos que lo hacen inducidos por otras personas o compañeros. Y según las autoridades educativas, esto es un problema en todos los colegios a nivel nacional. Bueno, le voy a decir que en 2014-15 tuvimos bastante incidencia de pleitos fuera, al frente, alrededor del colegio. Había un promedio como de 12-13 peleas. El año pasado le voy a decir que no hubo ni una. Este año han habido dos nada más afuera. Y el pleito hoy en día no es de los varones, son las muchachas que se pelean. Mire, pues la verdad que no ha pasado nada más que así que se dejan medio colorada la carita, a veces se aruñan, eso. Y sí, las malas expresiones es... Eso es bastante fuerte en ellos, eso sí. Consideramos que ese es un problema que estamos viviendo todas las instituciones a nivel nacional. Ante estos casos, la Dirección Departamental de Educación del Progreso afirma que a través de UNICEF, SINDE y la Secretaría de Educación se están implementando nuevas estrategias para bajar el índice de violencia en escuelas y colegios. Pues nosotros desde el 2015 hemos venido trabajando con SINDE, UNICEF y Secretaría de Educación con lo que es el tema de paz, convivencia y ciudadanía. En el 2015 se tomó como referencia a dos centros educativos del municipio del Progreso, porque dentro de lo que es el departamento de Yoro, el Progreso es el que presenta mayor índice de violencia en centros educativos de básica y media. En aquel entonces se tomaron dos centros, actualmente contamos con 23 centros, 18 del Progreso y 5 de Santa Rita, y estamos trabajando de la mano. De hecho, la semana pasada se terminó con lo que fue el taller de capacitación a docentes con el equipo formador de formadores, y para el próximo mes, en el mes de octubre, tenemos planificado lo que es capacitar al padre de familia, que son las APF, los SED y los gobiernos escolares estudiantiles. La paz y la convivencia reina en los centros educativos, y así contrarrestar las malas influencias, y sin duda estos deberían ponerse en práctica en la educación a nivel nacional. Para Teleprogreso, Cindy Salgado. Bueno, de esto ya en los centros educativos están pues también poniendo en práctica lo que son los fuertes castigos, tanto para el que se pelea como para los que se ponen a grabar también, lejos de separar en estas peleas. Así es que pues, padres de familia, prestar atención a estos casos que debemos de poner todos de nuestra parte para que se eviten a diario en los centros educativos. Vamos con más información. Marcos Matamoros nos presenta el resumen policial para este día. Gracias. Me encuentro con su oficial Sevilla. Nos cuenta sobre las novedades del fin de semana, donde han habido varias capturas por órdenes del juzgado. Así es. La Policía Nacional, con sus unidades orgánicas, como es la DPI, DIPOL y la Policía Preventiva, ha dado captura a cuatro personas, dos de ellas que tenían orden de captura,
emitidas por los tribunales de justicia del Progreso y Oro, y dos que fueron detenidas infragantemente. Una de ellas, pues hay que destacar que esta persona tenía atada a otra dentro de una vivienda y pretendía quitarle la vida. Inmediatamente la policía reaccionó, ¿verdad?, y capturó al sospechoso y también liberó a la persona esta que estaba atada de sus manos, ¿verdad?, y desnuda en una casa de habitación. Esta persona, pues, se le dio auxilio, se le llevó a un centro médico y está como testigo protegido bajo custodia policial. La persona detenida se trata de Saúl Aguilar Perdomo, quien está detenido por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa. Esto, pues, en la aldea La Guacamaya. También fue detenida la fémina identificada como Astrid Casco, esta por evasión, ya que cuando era menor de edad esta persona, pues, fue detenida por el juzgado de la niñez y ella estaba firmando y dejó de ir a firmar, pues, y le dictaron orden de captura por evasión y desobediencia. También se detiene a José Gerardo Cárcamo, de 34 años de edad, quien tenía una orden de captura emitida por los juzgados de Progreso, también por el delito de robo agravado y robo normal. Y finalmente, una persona que se le detiene en el interior de un vehículo, esta persona porta un arma de fuego sin documentos, por lo cual es remitido a la Fiscalía por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Gracias al oficial Sevilla, dándonos a conocer las novedades del fin de semana. Con este informe volvemos a estudio. Marcos Matamoros para Teleprogreso, el canal que nunca se detiene. Gracias, Marcos, por este informe. Vamos a cumplir con nuestra primer pausa. Ya regresamos. Hoy, 10 de septiembre, se celebra el Día del Niño. Más adelante le contamos historias. Navega y compartí sin parar, porque Claro es el único con paquetes de internet ilimitado. Desde 40 lempiras. Activa el tuyo por un día, marcando asterisco 777 numeral, opción 3. Y no pares de navegar. ¡Claro que sí! Claro te trae el primer paquete de internet ilimitado para que navegues, postees y compartas sin parar. Activa el tuyo por dos días, marcando asterisco 777 numeral, opción 3. Por solo 70 lempiras. ¡Claro que sí! Que nunca te quedes botado, compra tus repuestos en Asiáticos Parts. Búsquenos en www.asiaticos.com o síguenos en Facebook para promociones y regalos. En Farmacia San Antonio contamos con personal altamente capacitado. Es por eso que somos una farmacia de calidad, donde te damos el mejor servicio, al mejor precio y con descuentos reales. Contamos con un surtido completo en medicamentos, cuidados de la piel y muchas cosas más. Farmacia San Antonio, en El Progreso, San Pedro Sula y ahora también en Morazán Lloro, Plaza Galdames, con seguridad privada y servicio a domicilio. Farmacia San Antonio, aquí sí encuentra todo. Imagen Beauty Salon. Químicos, maquillaje profesional, uñas acrílicas, todo lo relacionado con la belleza. Y para caballeros, Imagen Barber Shop. Cortes de cabello, barba, faciales, en un ambiente cómodo y profesional. Visítanos en Jardines del Valle, cuarta calle, frente al restaurante Jardines Café. Contáctanos al 9488-5000. Imagen Beauty Salon y Barber Shop. Será un placer atenderte. Gran venta de carpa patriótica en Tecnos Design Computadoras. Este 17, 18 y 19 de septiembre, del CPU Optiplex Intercore i3, 4 GB RAM, 320 GB disco duro, 3,500 lempiras. Del laptop 15.6 pulgadas AMD A6 procesador, 4 GB RAM, 500 GB disco duro, licencia Windows 10, 6,985 lempiras. Extec Mouse Óptico, 15 lempiras. Antivirus McAfee Internet Security, 95 lempiras. Canon Impresora IP2000. 1810, 385 lempiras. Kit de 8 canales y 4 cámaras de seguridad Logan, 3500 lempiras. Todos los Smart TVs, drones, monitores, proyectores, tablets, laptop y computadoras de escritorio a precio de carpa y a todas las líneas de accesorio. Somos tecnología, somos Tecnos Design Computadoras. Ya
abrimos. Despensa familiar La Planeta. Leche entera o descremada Sula, 473 ml a 12 lempiras cada una. Two-pack gaseosa Pepsi 3 litros a 82 lempiras. Crema de tal Colgate triple acción, 150 ml a 45 lempiras. Despensa familiar, precio bajo siempre. El día que se enamoró, también recuerda su primer amor y su primer beso. Toda su familia se enamoró de su Salón Progreso. Son lo más importante en la vida, no olvide eso. Recordando momentos amenos, señor, yo les confieso que yo tampoco me puedo olvidar de mi Salón Progreso. Nunca se olvide el primer amor, nunca se olvide ese primer beso, nunca se olvide el rico sabor que tiene su Salón Progreso. Arroz Progreso, más entero, más limpio, más rendidor. Progreso siempre la acompaña. El sucio ya no es un problema. El jabón que uso es Jansur. Mi ropa está más suave y limpia. El jabón que uso es Jansur. Es muy eficaz. Jabón Jansur. Contra la suciedad. Jabón Jansur. Su aroma limón. Jabón Jansur. Si saca el sucio. Nuevo jabón Jansur, con burbujas aromatizantes al limón y con su fórmula eficaz contra la suciedad. Jabón Jansur, excelente contra el sucio, suave con su ropa. Regresamos con más información de inmediato. Hoy es 10 de septiembre, como le decíamos, estamos celebrando el Día del Niño y por supuesto Teleprogreso también celebra el Día del Niño y le dice pues feliz Día del Niño para todos. Yo sé que todavía pues no ha terminado el día y hay muchos que continúan celebrando. Hoy se celebró en todo el país pues de diferentes maneras y en los centros educativos también. Pero veamos cómo se llevó a cabo esta celebración en Yoro, específicamente en la información de Santos Augusto, Jorge. Como iniciativa del regidor municipal Germán Mesa, se ha celebrado a los hijos de los privados de libertad el Día del Niño en el Centro Penal de Yoro, en el que compartieron diversas actividades con la representación de algunas autoridades de la niñez en este municipio de Yoro. Muy buenas tardes, aquí un saludo, Santos Augusto. Un placer saludar. Donde estamos, tenemos la celebración a niños que tienen a sus papás privados de libertad por delitos. ¿Cómo nace la idea de hacer esta actividad, Germán? La idea nace que un día normal despierto, y despierto con el dolor que siente un niño que tiene a su papá preso. No sé por qué Dios me ha puesto eso en mi vida, sentir el dolor. Entonces empecé a analizarlo durante todo el día y me llevó a concretar la idea que era hacerle esta celebración a los niños con sus padres. Sí, la cosa es que ellos vean que el adulto mayor, las autoridades, están con ellos, están con la niñez. Este es un trabajo donde todos tenemos que involucrarnos para que haya un buen desarrollo infantil a juvenil y luego aprovechar estas celebraciones para darles prevención a los niños. Buenas tardes, estamos realizando lo que es este evento, ¿verdad?, con los niños de los reclusos del centro penal. Esta actividad, ¿verdad?, la estamos elaborando conjuntamente con DINIS, la alcaldía y el apoyo del regidor Germán Mesa. ¿Es un evento donde va a dedicar a los niños de los padres que están privados de libertad acá? Sí, claro, para que ellos puedan disfrutar de un momento agradable, ¿verdad? Se ha podido observar que se les está pintando lo que es su carita con diferentes dibujos. Asimismo se les va a compartir lo que son alimentos, algodones y otros disgustos que van a tener durante la celebración. ¿Qué actividades tienen ustedes como Defensoría de la Niñez acá en York? Bueno, tenemos un sinnúmero de actividades, más que todo para celebrar este día tan especial como lo que es el Día del Niño. Lo vamos a realizar en diferentes sectores de la localidad, como ser en la Laguna de la Capa, aquí en el Centro Penal, en la Guardería Lluvia de Peces y también en San Ives. ¿Con apoyo de quién esto? De la Alcaldía, de la Red Multisectorial de Yoro y la Defensoría de la Niñez. ¿Contentos estos niños acá? ¿Qué les han dicho los niños, los papás, andan las mamás también? Sí, claro, contamos con el apoyo de las madres, ¿verdad?, que fueron quienes la trajeron acá a los menores para que pudieran compartir también con sus padres y con nosotros como organizadores del evento. Veo también el apoyo acá del centro penal, del director, para que puedan ingresar este día porque hay una serie de restricciones acá. Sí, claro, nos han dado esa facilidad, ¿verdad?, para que nosotros podamos ingresar al centro penal y poder compartir un momento agradable. Asimismo, los padres puedan compartir lo que es este día especial con los niños. Para Teleprogreso, el canal de nuestra identidad, desde la cabecera departamental de Yoro, este es un informe de su corresponsal, Santos Augusto George. Gracias, Santos, por este informe. Veamos más también detalles con respecto a la operación Almeja que se llevó a cabo este día.
Hasta esta hora, pues los únicos resultados que se establecen son la seguridad que se le ha brindado a toda la población, los operativos, los registros que se han realizado en diferentes vehículos automotores para poder evitar que estos sean utilizados para transportar personas que están ligadas y vinculadas a delitos o que se hagan trasiegos de droga, de armas y dinero, particularmente en ese sentido. La Policía Nacional reafirma su compromiso en poder establecer estas fuertes operaciones en favor de la población en general, con el objetivo de poder capturar a personas que estuvieran involucradas en diferentes delitos y asimismo evitar que las operaciones que cometen actos ilícitos o otras diligencias correspondientes ilícitas, como miembros de estructuras criminales como ser malas y pandillas y miembros que pertenecen a bandas criminales. Bueno, el programa Vida Mejor siempre en el país continúa pues brindando mayores resultados y para eso también las capacitaciones han sido de vital importancia. Pero para más información sobre el tema, veamos lo que nos presenta nuestro corresponsal Wilfredo Sierra. Personal de Vida Mejor y guías de familia son capacitados en el municipio de Morazán Lloro. Así lo informa el licenciado Juan José Serrano Natarén, coordinador municipal. Fue convocado el personal de guías de familia, que en nuestro municipio somos 86 miembros que pertenecemos a este equipo de trabajo que tiene el programa Vida Mejor, el cual están recibiendo una capacitación de guías de familias felices, Vida Mejor, el cual estamos induciendo a nuestro personal para que tengan las mejores condiciones, los conocimientos y que tengamos un eficiente trabajo y rendimiento del mismo, el cual el día de hoy se está dividiendo en dos grupos de trabajo para poder capacitar el personal. Esta capacitación es para realizar un mejor trabajo, una mejor atención al necesitado, ya que los proyectos son entregados o beneficios a través del programa Vida Mejor, Guías de Familia. El programa Vida Mejor pues tiene diferentes áreas. Por los momentos estamos recibiendo la capacitación el día de hoy, 86 miembros del grupo de guías de familia, el cual se han convocado pues las partes, los que pertenecen a la parte alta, por la situación del transporte y el tiempo lluvioso que tenemos en nuestra zona. Han estado trabajando en el levantamiento de fichas para conocer las necesidades y carencias que tienen muchas familias en nuestro municipio de Morazán. Estamos esperando ya el listado oficial, después de un trabajo arduo que se hizo en dos meses de levantamiento y corroboración de carencias con la RUM móvil que hizo los guías de familia, el cual ya tenemos aproximadamente pues casi unos 500 beneficios que van a venir a las familias que más lo necesitan en nuestra zona, tanto en la zona rural, zona sur, zona norte, este del municipio, el cual vienen pisos saludables, techos dignos, letrinas, el cual vamos a empezar a ejecutar, si Dios lo permite, en este mes de septiembre. Para Teleprogreso, el canal de nuestra identidad, desde Morazán Lloro, informó Wilfredo Sierra. Gracias, Wilfredo. Vamos a presentarle a continuación imágenes en pantalla de lo que es este fuerte congestionamiento vehicular que siempre se da aquí en lo que es la salida a Tela, carretera CA13, salida a Tela, frente a las instalaciones de Turiplaza y de Teleprogreso, por supuesto, siempre están este terrible congestionamiento vehicular. ¿Qué están haciendo las autoridades para evitar esto? Pues todavía estamos a la espera. Los progreseños se continúan haciendo la pregunta de cuándo por fin van a solucionar esta situación. El congestionamiento es bastante pesado, principalmente a la hora pico. Ya desde las 4 o 5 de la tarde empezamos a ver cómo el congestionamiento se vuelve realmente un tremendo dolor de cabeza. ¿Qué es lo que hasta el momento están haciendo las autoridades? Pues todavía no se sabe. Algunas personas han opinado sobre la colocación de conos, como lo han hecho en estos últimos días, lo que tampoco ha sido realmente una salida, una solución. La presencia de lo que son los agentes de tránsito también debe de ser básica y fundamental a diario para que realmente el orden pueda prevalecer, pero no es así. Vemos que siempre está el desorden de los vehículos,
Algo muy importante también que hay que mencionar y que por favor todos debemos de tomar nota y de tomar en cuenta es que debemos de respetar también el momento de conducir. A veces los accidentes también se dan por pura imprudencia, porque queremos llegar rápido o porque nos queremos meter por donde no debemos meternos y ahí está el accidente. Entonces debemos ser respetuosos de la ley también, debemos ser respetuosos de donde nos toca ir, los carriles, hay que respetar también los carriles. Sabemos que todos estamos ansiosos por llegar a casa a la hora que salimos del trabajo. Normalmente las personas que salen a las 4 o 5 de la tarde en su vehículo y quieren transitar con rapidez, pero siempre a esta hora los que tienen que pasar específicamente por las calles que vemos enfrente, que es la carretera salida Tela, la carretera CA13, siempre está ese enorme congestionamiento vial. Hoy en horas de la tarde, ya más temprano, ustedes pueden ver en imágenes cómo estaba de tremendo este congestionamiento. Y seguimos haciendo el llamado a las autoridades que correspondan, que brinden una solución a esto, porque no puede continuar así definitivamente la situación todos los días. Yo creo que el pueblo progreseño merece una respuesta positiva y por supuesto una solución a este problema que es de todos los días. Por supuesto, si alguien se molesta, tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque debido a esto también se dan graves accidentes vehiculares que muchas veces terminan dando como resultado la pérdida de una vida humana o también pérdidas materiales que nadie quiere. Entonces, hacemos el llamado a las autoridades para que den una solución a este caso del congestionamiento vehicular que siempre se presenta específicamente en este sector, en la carretera CA13, salida a Tela. Más adelante, por supuesto, se continuará tocando este tema para que usted también pueda realmente enterarse y tiene toda la razón de quejarse con este congestionamiento vehicular que es un dolor de cabeza a esta hora de la tarde. Vamos con más información. Abigail Santos también nos presenta mayor información sobre los aseguramientos que se dieron este día en San Pedro Sula. Más de 42 bienes fueron asegurados este día mediante Operación Laberinto desarrollada por el Ministerio Público y Fusina. Los aseguramientos se realizaron en zonas residenciales de San Pedro Sula. Es por ello que a través del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico y en apoyo del trabajo en conjunto con la Policía Militar del Orden Público y la Fuerza Nacional Antimara de Pandillas, se ha realizado este día 18 allanamientos en la ciudad de San Pedro Sula. Asimismo, 42 bienes asegurados, de 14, entre ellas 14 sociedades mercantiles y 24 vehículos de, y además de eso, diversos productos bancarios, todo esto pues puesto a la orden de la OAVI. Los operativos iban vinculados directamente contra el señor Mario Roberto Girón Maldonado, de origen guatemalteco, y quien portaba también una identidad de otra persona que aparece fallecida en la base de datos del Registro Nacional de las Personas. Y esto se refiere básicamente a aquella persona ligada al ciudadano, a los ciudadanos de origen de nacionalidad guatemalteca, Mario Roberto Girón Maldonado, quien además tiene una tarjeta de identidad hondureña de una persona que ya está muerta y de nombre Óscar Ayala López. Todas estas bienes y allanamientos asegurados este día pues pertenecen a familiares y a socios de este ciudadano de origen guatemalteco. Mediante Operación Laberinto se aseguraron 42 bienes inmuebles, 14 sociedades mercantiles, 24 vehículos y diversos productos bancarios vinculados a lavadores de activos y narcotraficantes. Abigail Santos, Teleprogreso. Gracias, Abigail. Cumplimos con pausa. Ya regresamos. Más adelante, lo que es el municipio de La Vega, Santa Bárbara, está celebrando su 31 aniversario de fundación. Disfruta tu vida. Descarga, juega, sube, comparte, publica, postea. ¡Haz lo que quieras! ¡Hazlo con Así Network, tu proveedor confiable de Internet! 2544-0601. Disfruta tu vida. Descarga, juega, sube, comparte, publica, postea. ¡Haz lo que quieras! ¡Hazlo con Así Network, tu proveedor confiable de Internet! 2544-0601.
FIDE, primera organización multicomanejadora de áreas protegidas en Honduras, comprometida con la preservación de diversos ecosistemas en el Refugio de Vida Silvestre Colibrí Esmeralda Hondureño, Refugio de Vida Silvestre La Muralla, Reserva Biológica de Montecillos y actualmente trabajando para el comanejo del Monumento Natural El Boquerón, sitio de importancia para la vida silvestre El Ciruelo, zona productora de agua de Anglí Ceilán, Piedra de Apagüís, Parque Nacional Capiro y Calentura, Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaymoreto, Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara y comanejadora del Lago de Yojoa con Amupro Lago. Apoyando a ACIDE, contribuyes en la protección de las áreas protegidas. Dejemos legado a las generaciones futuras. ¡Mijo, cómprame la loto! Mi mamá me mandó a la pulpería con 25 pesos para comprar la lotería. Y llegué y pedí jugar la loto y de repente que se arme el alboroto. Pues el cupón regalón decía, tienes 500 pesos para gastar en la pulpería. Voy a mi casa lleno de alegría, gracias a Loto cambió mi vida. Loto te trae el cupón regalón. Por cada 25 lempiras de compra podrás ganar al instante cupones canjeables en tus agentes Loto. Protege tu obra de arte con Aqualock bloqueador de agua, que bloquea, sella y decora. Llévate un galón gratis de Aqualock bloqueador de agua al comprar una cubeta o 5 galones del mismo producto. Pregúntale a Sherwin Williams. En Fundación Terra cumplimos 20 años. 2 décadas en las que hemos generado y vivido grandes experiencias que han marcado nuestro camino. Trabajamos para continuar siendo parte del cambio y crecimiento de nuestra gente, impulsando su desarrollo y mejorando su entorno. Esto es lo que nos motiva a ir más allá, por nuestras familias, nuestras comunidades y nuestros países. Fundación Terra, 20 años creando futuro. Tenemos una excelente noticia. Se está otorgando amnistía para que no pagues cargos por mora en tu factura de energía. Si te acoges, te quitamos intereses moratorios, cargos por cortes y reconexiones, cargos por irregularidades no fraudulentas. Todo esto sin intereses por financiación. Llama ya al 118 y haz tu arreglo de pago. Si no tienes contrato, te dejamos el convenio hasta tu casa. Y si ya tenés, solo abocate a una oficina de servicio al cliente para refinanciar tu deuda sin intereses. Empresa Energía Honduras. Trabajamos para vos. Colaborar, servir, hacer crecer, apoyar, promover el desarrollo, ayudar a mejorar, conectar con el progreso, echar la mano, impulsar al éxito. Esto es lo que hemos hecho durante 67 años y lo seguiremos haciendo, porque cada historia de éxito, tu historia de éxito, es también la nuestra. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Seguimos con más información de inmediato. Le presentamos el siguiente tema. El municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, está celebrando su 31 aniversario de fundación. Veamos de qué manera lo hicieron en la información de Sandro Baide. Bien, muchas gracias, compañeros. En el estudio de Teleprogreso son 31 años lo que está celebrando el municipio de La Vega, Santa Bárbara, y se ha desarrollado las actividades con muchos eventos culturales. Gracias por la oportunidad. Mire, a 31 años yo me siento satisfecha con Las Vegas. En comparación con otros lugares, yo veo un lugar muy desarrollado, muy bonito. Amo mi lugar y he visitado otros y miro
en comparación a poco tiempo que Las Vegas va para adelante. Y el que ama a su pueblo lo mira bello, ¿verdad? Yo miro lindo. Pero usted como maestra, los eventos culturales que se han dado en Las Vegas, pues vienen a resaltar más la cultura de nuestro pueblo. Se resalta, recuerde que nosotros somos un pueblo, un municipio nuevo, y somos una comunidad que se ha formado por la integración de otros lugares, y la cultura que traemos la formamos de los nuestros visitantes y lo que de aquí nace. Y nosotros, la belleza que más tiene Las Vegas, nuestra montaña de Santa Bárbara, estamos entre el Cerro Azul Meámbar y cerca de la cuenca del agua Yohoa, que es un regalo de que Dios nos ha dado. Contenta de ver que este día ha habido un derroche de cultura, un derroche de talento, cuando también los jóvenes y niños han sido homenajeados por la alcaldía. Comenzamos, digamos, las actividades patrias con el aniversario, pero ya para el 15, 14 y 13 tenemos desfiles. Muy contenta porque cada año vemos que hemos mejorado mucho. Hoy veo la cantidad de niños que han sido premiados de excelencia académica. Así que significa que Las Vegas ha superado mucho en el talento humano. ¿Se ha reconocido el trabajo de los médicos que son hijos de Las Vegas? Tenemos muchos profesionales en Las Vegas, pero especialmente estos médicos que hacen una gran labor humanitaria en la clínica materno-infantil que es sostenida por la alcaldía municipal. Bueno, de esta manera se ha celebrado el 31 aniversario del municipio de Las Vegas, Santa Bárbara. Con imágenes de Suyapa de Baide, yo soy Sandro Rafael Baide para Teleprogreso, el canal que nunca se detiene. Gracias, Sandro. Vamos con más información con Marcos Matamoros desde La Lima, donde hay necesidad de personal en el Registro Nacional de las Personas. Veamos. El Registro Nacional de las Personas en La Lima Cortés, a pesar de sus limitaciones, cuenta con toda la papelería para la atención a la ciudadanía limeña y de otros sectores. Estamos abastecidos de material. Lo que muchas veces nos perjudica, pues, es que a veces cuando vienen de los lugares aledaños, pues nos aglomera las personas, y el detalle está en que no contamos con muy poco personal. Sí, sí, claro que tenemos. Lo único que le rogamos a la ciudadanía, pues, es que nos tengan un poco de paciencia y que sepan esperar, ¿verdad? Porque como usted puede ver, solo contamos con 4 empleados. Los problemas que han habido en el Registro Nacional de las Personas a nivel nacional no han repercutido en este municipio de La Lima, así lo dice su registradora. No, gracias a Dios, no, ni creo que hayan problemas, pues tratamos de trabajar y de hacer lo mejor que se puede. Se conoció además que solo 5 personas trabajan en esta oficina y las atenciones son de las mejores, ya que una está incapacitada. Por ahorita tenemos 5 personas y una que tiene ya unos 4 o 5 meses de estar incapacitada. Marco Matamoros para Teleprogreso, el canal que nunca se detiene. Gracias, Marcos. Conozcamos la historia hoy, el Día del Niño, la historia de esos 2 pequeños que son brillantes en educación, específicamente en nuestro país, Honduras. Veamos. Siempre para sacar un sobresaliente tienes que estudiar. Esas son las palabras que Carla Judith Andrade siempre tiene en mente para ser la excelente alumna que es en su escuela Manuel Bonilla en la comunidad de Agua Blanca Sur. Destaca en múltiples actividades de importancia y la más especial es que dedica tiempo como tutora para niños que tienen un bajo rendimiento académico. Y de eso le nace el deseo de ser maestra cuando sea grande. Conozcamos un poco más sobre esta brillante pequeña. Bueno, Carlita se ha ganado el corazón de toda la escuela Manuel Bonilla. Es una niña muy inteligente y con gran calidad humana. Es capaz de dar todo lo que ella es y todo lo que ella tiene, ¿verdad? Sus capacidades para compartir y ayudar a sus compañeros. Es una bendición tener una alumna como Carla, ya que ella brilla en todos los aspectos intelectuales, también en lo artístico. Ella baila danzas, le encanta mucho la declamación, le gusta también el arte de cantar, de bailar. Y bueno, ha sobresalido muchísimo en nuestro centro educativo, siendo incluso moderadora de programas a nivel del progreso, a nivel, podemos decir, de municipio, también de departamento, ¿verdad? Para Carlita, estudiar y aplicarse en todo momento es lo que le ayuda a ser una alumna de excelencia académica, con muchas capacidades y una hija ejemplar. Estudiando siempre y sacando siempre mi meta de ser maestra
y quisiera sacar siempre a mis padres por adelante. Y como mi madre me dijo, siempre para sacar un sobresaliente tienes que estudiar. A mí lo que me gusta más es participar en los actos cívicos y eventos que existen en la escuela. ¿Cómo qué haces? Contame. He salido en los actos cívicos como maestra de ceremonias, palabras alusivas, acróstico y en coreografías. Porque ahí lo que la profe dijo que eso es como se dice las palabras alusivas. ¿Y cómo es la oratoria? Dame un ejemplo. Recuerda que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. La lectura y la escritura son destreza extraordinaria que debe aprender todo ser humano. Para doña Nolvia, madre de Carlita, ha sido vital los consejos para su hija, pues así es como ha logrado su excelente educación, todo acompañado de esfuerzos y sacrificios, pues son una familia con deseos de superar todo tipo de obstáculos y desafíos. Siempre le digo yo a ella que para ser alguien en la vida hay que estudiar mucho, que ser, ponerse en práctica, pues yo la levanto a las 5 de la mañana todos los días a estudiar cuando la profesora le deja que estudie. ¿Cómo es el comportamiento de ella en casa? ¿Cómo es? Pues, gracias a Dios, ella se comporta bien. No la dejo salir, ¿verdad?, de la casa, solo conmigo. Cuando va a jugar cerca de la casa, en vez en cuando, ¿verdad?, porque siempre le digo, tiene que estudiar. Por otro lado, Joel Eduardo Cárdenas, estudiante del noveno grado en el Centro de Educación Básica José Ángel Zúñiga Huete, de Quebrada Seca, también es un alumno que ha destacado con excelencia académica y también en otras áreas. Es un digno ejemplo en la sociedad. Me gusta mucho estudiar porque estudiar es lo que hace a un niño seguir adelante y ser alguien en la vida. Uno tiene que superar todos esos retos que la vida le pone para que pueda llegar a ser alguien mejor y cambiar a Honduras, porque ayudando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana. Y me gusta estudiar, y la oratoria es algo muy bueno porque uno sabe expresar y decir lo que piensa y con libertad, y saber cuándo hacerlo y con quién hacerlo, para que la voz de un niño, de todos los niños del departamento de Yoro, pueda ser escuchada. Fue un niño que vino del área rural, de la escuela Juan F. Lindo de la aldea Las 40. Lo matriculamos nosotros en el año 2016 en el séptimo grado. Desde sus inicios empezó a mostrar sus actitudes, sus cualidades, su liderazgo. O sea, es un niño que puede dibujar, es un niño que puede pintar, es un niño que tiene una oratoria excelente, se ha destacado con su índice académico. Para la madre de Joel, humilde y luchadora, su mayor deseo es que Joel pueda obtener una beca para cumplir su sueño de ser todo un arquitecto. Gracias a mi Dios vamos adelante, y mi mayor orgullo y satisfacción es que ellos son unos excelentes niños. Joel, que de él estamos hablando, pues es un niño bien inteligente y le gusta participar y sobresalir siempre. Sin duda alguna, Carlita y Joel son un orgullo de la educación en Honduras. Para Teleprogreso, Cindy Salgado. Así cumplimos con nuestra siguiente pausa. Ya regresamos. Estudiantes exigen recibir horas de test y denuncian a director de dicha institución. Más adelante le contamos. En Fundación Terra cumplimos 20 años. Dos décadas en las que hemos generado y vivido grandes experiencias que han marcado nuestro camino. Trabajamos para continuar siendo parte del cambio y crecimiento de nuestra gente, impulsando su desarrollo y mejorando su entorno. Esto es lo que nos motiva a ir más allá, por nuestras familias, nuestras comunidades y nuestros países. Fundación Terra, 20 años creando futuro. Sabemos lo que necesitas y te hace feliz. Sabemos quién es tu mayor motivación y a quién dedicas tus mayores luchas. Sabemos lo que quieres y queremos que cuentes con nosotros. Queremos construir junto a ti una familia con futuro. Ven y visítanos. Confíanos tus planes. Queremos junto a ti lograr lo que soñaste.
Somos Cooperativa Sagrada Familia. Y juntos construimos familias con futuro. Cooperativa Sagrada Familia. Tu familia. Antes tenía solo lo básico en mi pulpería. Con el apoyo de FAMA, logré invertir en más productos y en un mini depósito de refrescos. Logré educar a mis hijos, construir mi casa y un local para mi negocio. Quiero seguir creciendo y convertirlo en una gran distribuidora. En FAMA tenemos los productos que necesitas para seguir cumpliendo tus metas. Porque estamos cerca, sí puedes. Microfinanciera hondureña FAMA. Los que sí sabemos de microfinanzas. Mi estar donde hacer boleadas. Óigame, usted no es Mr. Gringo. Aquí viene el auténtico. Así como Goldstar, que es la auténtica harina para hacer baleadas. Desde hace más de 30 años, Goldstar es la auténtica y original harina para hacer baleadas. ¡Ser las originales! Es que a mí también querer boleadas Goldstar. Goldstar, conquistar todo. Por eso, mi amor, Honduras. Claro presenta al máximo exponente del merengue, Eddie Herrera. Pégame tu vicio, el vicio de tus labios. Demasiado romántica, ella es para mí, pero tú eres ajena. En celebración de las fiestas patrias e inauguración de la Feria del Progreso, una noche de independencia que promete ser de pura música y diversión. Por Honduras, Santa Fe y los Bohemios. Boletos a la venta en Copicolor y tiendas B24. Te invitan Claro Música y Teleprogreso en el corazón de los progreseños. Sus mayapuntos le dan efectivo. Venga a Banco de Occidente y canjee los mayapuntos de sus tarjetas por efectivo, que puede utilizar para disfrutar de esas merecidas vacaciones familiares o para cargar su tarjeta recargable y realizar compras seguras en comercios y en línea. También lo puede acreditar en su cuenta de ahorros o puede utilizarlo para pagar y poner al día su tarjeta de crédito. Todo eso y más puede hacer con el efectivo que le darán sus mayapuntos de Banco de Occidente. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Regresamos con más información de inmediato. Estudiantes exigen recibir horas de test y denuncian al director de esta institución educativa. Veamos este informe que se genera en San Pedro Sula. Estudiantes de último año del Instituto José Trinidad Reyes de San Pedro Sula realizaron una protesta en la Dirección Departamental de Educación de Cortés exigiendo recibir las horas del trabajo social y denunciando a José Carballo, director de la institución, por no permitir que realicen su trabajo social. Sobre todo lo que se debe a esta manifestación es que porque el director del Instituto José Trinidad Reyes se niega a darle las ordenanzas a los maestros a hacer con el programa que es trabajo social educativo. Porque él está tirando una información que quienes están en contra son los que están en toma, cosa que es falsa. ¿Por qué motivo? Porque a mí se me informó de parte de una persona muy cercana a él, que le habló a una secretaria, y la secretaria le confirmó a ella que quien está impidiendo que siga el proyecto es el director. ¿Por qué motivo? Porque ya llevamos dos fines de semana perdiendo lo que es el trabajo social educativo, ya con este próximo fin de semana es total que nos cancelen las prácticas. ¿A qué consecuencia trae esto? Que nosotros nos pudiéramos graduar el otro año y hacer la práctica profesional el otro año, perdón. O sea, cosa que también si vemos al lado de la empresa, ninguna empresa te va a admitir el otro año hacer la práctica. Y aquí quien está siendo perjudicado es el propio alumno por decisiones que se está tomando del director, que es Carballo. Que le está negando que los maestros lleguen con el trabajo para desarrollarlo. Por su parte, los padres de familia hacen un llamado a las autoridades educativas, ya que ellos ya realizaron el gasto de la práctica de los educandos y estos no podrán realizar su práctica si no realizan sus horas de trabajo social. El gasto somos nosotros los que quedamos gastados. ¿Cuánto nosotros solo en dos uniformes que se mandaron a hacer de la práctica? Fueron casi 800 lempiras solo en la tela, y la mandada a hacer fueron más de 500 lempiras cada uno. Imagínense, aparte de los otros gastos que hemos hecho, diario nosotros tenemos que darle transporte, tenemos que darle alimentación y todo, y entonces ¿cómo nos vamos a quedar gastados nosotros? ¿Cómo vamos a gastar este año y vamos a gastar el próximo año también? No podemos, ¿por qué? Porque nosotros nos
cuesta ganarse el dinero hoy, y entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder extender más si nosotros ahorita estamos prácticamente listos? Porque nosotros hemos gastado y nos faltan más gastos todavía. Más de 1,000 jóvenes serán los afectados si no realizan su trabajo social, lo que impedirá realizar su práctica profesional y graduarse en este 2018. Abigail Santos, Teleprogreso. Gracias, Abigail. En el tema de salud, inauguran este día el primer centro de atención para niños quemados. La información es de Karen Mejía. En conmemoración a la celebración del Día del Niño, este día fue inaugurado el Centro Hondureño para el Niño Quemado, que atenderá de manera gratuita a todos los pacientes. La iniciativa de la creación de este centro asistencial fue tomada desde hace 10 años por la Junta Directiva de la Fundación de Atención al Niño Quemado, Fundaniquem. Como un día que teníamos un sueño. Hoy el sueño se hace realidad para el bienestar de los niños que sufren quemaduras en Honduras y nos convierte en un centro especializado a nivel centroamericano. Ya hemos hecho los enlaces respectivos con las diferentes asociaciones de quemados de Latinoamérica para poner a la orden este importante hospital que va a venir a cambiar la vida de los niños que sufren quemaduras. En Honduras se registran 370 ingresos de niños con quemaduras por año. Se practican 20 cirugías por semana y 14 curaciones por año. Este nuevo hospital cuenta con 2 quirófanos, 3 camas para la unidad de cuidados intensivos, 4 camas de recuperación, 18 camas de hospitalización y un área especializada de hidroterapia. Es por esto y más que se dice que este centro asistencial será referente a nivel de Centroamérica. Todos tenemos que hacer como generación hoy un esfuerzo extraordinario para transformar el modelo de salud, asumir las responsabilidades de lo que no hemos hecho bien, pero que sí podemos sacarlo adelante, claro. Claro que podemos. Y lo que ahora estamos viendo aquí con estas instalaciones nuevas, siendo referente en Centroamérica, puesto en palabras sencillas para que me entienda todo el mundo, allá que nos va a escuchar por los medios, hoy lo que estamos entregando al pueblo hondureño es de lo mejor en Centroamérica, y lo hemos hecho nosotros, los hondureños, uniéndonos. La obra, construida en 3,400 metros cuadrados, consta de una inversión de 105 millones de lempiras y adicionalmente se adquirió un equipo de 19.3 millones de lempiras. Esto gracias a la colaboración también de algunos cooperantes internacionales. La cooperación japonesa tuvo la oportunidad de apoyar con más de 19 millones de lempiras para la compra del equipo médico. A partir de hoy, los hondureños podrán contar con un centro especial para niños con casos de quemaduras, que verá por su vida y rehabilitación con una atención de calidad. Desde Teucigalpa, para Teleprogreso, les informó Karen Fabiola Mejía. Gracias, Karen. Lactosa también tiene buenas noticias para usted este día, y es que Lactosa recibe por noveno año consecutivo el sello Fundarse. Lactosa recibió por noveno año consecutivo este sello que otorga la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, Fundarse, que la reconoce desde el 2010 como una empresa socialmente responsable por contribuir en el desarrollo sostenible de Honduras. Para obtener el sello Fundarse, cada año Lactosa se somete a una rigurosa evaluación a 7 ejes vitales de la responsabilidad social empresarial, entre ellos gobernanza, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asunto de consumidores y participación en la comunidad. Cabe resaltar que Lactosa es la única empresa del sector lácteo en Centroamérica que ha recibido en 9 ocasiones consecutivas este galardón, lo que demuestra su fuerte compromiso con el desarrollo del país y la sostenibilidad social. La estrategia de responsabilidad social empresarial de Lactosa está basada en los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente en la reducción de la pobreza al fomentar la cadena de valor de más de 2,000 productos o de 2,000 productores ganaderos y cítricocultores, la reducción del hambre al aporte más de 500,000 anual de vasos de leche en la escuela y comunidades
en riesgo y sobre todo la protección y conservación del medio ambiente. Todas estas acciones contribuyen al desarrollo del país y a mejorar la calidad de vida de miles de familias hondureñas, en especial generar un impacto importante en el campo. Como empresa 100% hondureña, nos sentimos orgullosos de ser reconocidos como una empresa socialmente responsable. Todos nuestros programas están enfocados en contribuir a mejorar la calidad de vida, a generar desarrollo y marcar una bella historia, huella positiva en la sociedad. Nuestro compromiso es con Honduras y su gente, manifestó Miriam Caffi, gerente de responsabilidad social empresarial de Lactosa. Por otro lado, tenemos este importante comunicado breve que dice por este medio y la presente. Le informamos que el día 8 de septiembre del año en curso se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la cual se eligió la Junta Directiva de la Asociación de Ciudadanos en Defensa de los Intereses del Pueblo Progreseño, ASOCIPRO, quedando integrada de la siguiente manera. El presidente es el señor Jorge Alberto Larios, vicepresidente Jorge Díaz Martel, secretario Donald Bonilla, secretaria de Relaciones y Publicidad Fanny Mondragón, tesorero Eric Gabri, protesorero Rubén Orellana en representación del CITRAIS, fiscal Manuel Antonio Borjas, profiscal Lilian Andino, vocal 1 Wilmer López en representación del CITRASANAIS y también vocal 2 Araminta Pereira, vocal 3 Emilio Sánchez en representación de Fundemique, vocal 4 Priscila Alvarado en representación de la Mesa de Indignados, vocal 5 Marvin Perdomo, vocal 6 doctor Enrique Gámez Panchamé. Agradeciendo de antemano su atención, nos suscribimos de ustedes con el respeto de siempre. Atentamente, Donald Bonilla, secretario. Este informe que nos llegó a estas horas de la noche. Así finalizamos. Gracias por habernos acompañado. Será hasta una próxima edición de TP Noticias. Buenas noches.